En la pasarela, los estudiantes presentaron trajes tradicionales de los diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas del Caribe, además de los trajes folclóricos, todos resaltando la pluriculturalidad de nuestra patria. Varias de nuestras escuelas, donde nuestras estudiantes, ¿verdad?, están presentando todo lo que tiene que ver con trajes culturales, pero también recordando los trajes donde nos presentamos para las fiestas patrias. El evento fue organizado por el Movimiento Cultural Leonel Rugama de la Juventud Sandinista, la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas, el Gobierno Regional del Caribe Norte y otras instituciones del Estado. Muy importante porque estamos en este mes patrio para poder celebrar, conmemorar las fiestas patrias azul y blanco. Como estudiante nicaragüense y también como estudiante de los grupos étnicos misquitos, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra celebrar. Estamos presentando los trajes típicos con bellos colores de nuestra patria, celebrando el bicentenario de nuestra bella Nicaragua. Este 15 de septiembre, cuando celebramos el bicentenario de Nicaragua, sin duda es el momento para reflexionar y luchar contra el intervencionismo de cualquier índole, recordar el legado de los próceres de la independencia para que nuestra pequeña pero valiente nación nunca más vuelva a ser colonia de nadie y sea siempre libre y bendita. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.